¿Qué onda? Soy Andy Johnny, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo mi reseña y mi opinión de Luca, de Disney Pixar, donde la amistad saldrá a flote. Pero bueno, antes voy a comenzar con la reseña. Luca, un monstruo marino que se da cuenta que en la superficie hay un nuevo mundo, pero que sus padres no lo van a dejar, ya que para él es un peligro estar ahí, ya que a los monstruos de tierra no les gustan estos monstruos marinos. Pero Luca desobedece a sus padres y se sumerge a una gran aventura junto a un amigo que conoce, Alberto. Ellos dos van a explorar un nuevo mundo, pero también van a descubrir una bella amistad y una gran aventura. Ahora sí va mi opinión. Como saben, voy a dar mi opinión con spoiler y sin spoiler. Pero primero vamos a comenzar mi opinión sin spoilers. Vamos a ser libres de spoilers. Pero bueno, me encanta cómo Disney en verdad cada vez se esfuerza más por la animación que se ve tan real, pero al mismo tiempo no pierde para nada esos. Ahora sí que las caricaturas, ¿no? O sea, estos personajes siempre se ven tan de caricatura, pero al mismo tiempo la animación se ve tan, pero tan realista, cada detalle de los personajes, su ropa, el cabello, se puede ver la textura de la ropa, se puede ver, ahora sí que el cielo, la playa, las rocas, cómo cambia, ¿no? Esos detalles que la hacen ver tan fantástica a esta película. Y algo que me agradó mucho es que los personajes se ven como de estas caricaturas de antes, ¿no? Con sus cabezas grandes, así. Pero los hacen también y detalladamente a los personajes, como se ven ahora sí que en Italia, ¿no? O sea, cómo se ven, cómo le hacen su cabello, ahora sí que la playa, la costa. Es algo que en verdad me encantó demasiado, que Disney cada vez se supera más. Algo que no me gustó de la historia es que es un poco, ¿cómo se los podría decir? Es algo que ya sabemos que va a pasar en unos momentos y cada vez que va pasando un momento hacia otro, tú ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Aunque esto de la idea de los monstruos que al pasar se convierten en humanos, creo que es una idea que ya la hemos visto en otras películas o caricaturas. Pero aquí lo manejan de una forma diferente, ya que vemos que Luca, todos los monstruos marinos al secarse, o sea, que ya no tengan agua, ya se van a convertir completamente en humanos, que les puede dar un toque a esta película, ¿no? Que nada más son monstruos marinos aquí y ya se convierten en humanos, que no nos lo explican bien en la película. ¿Por qué se convierten en humanos? Nunca nos dan una razón. Pero bueno, lo dejamos desapercibido y pasa. También, cómo la historia se va desarrollando paso a paso y vemos cómo Luca junto con Alberto conocen a estos nuevos personajes, a su amiga Julia, que la ven esta niña, ¿no? Que sí tienen mucho chiste los personajes y es algo que me agradó. O sea, la película te va sumergiendo ahora sí que en su historia y no nos va dejando solamente ahí como que los cachos o enredos, no, como que también nos explican algunos momentos que nos hacen en verdad reír, ¿no? También, ahora sí va mi opinión con spoilers. Opinión con spoilers, spoilers, spoilers. Algo que tengo que destacar de esta película es el soundtrack. O sea, cada canción, vemos que todas las canciones, la mayoría son italianas, ¿no? Y es algo que totalmente agradezco. Como vimos también en Coco, aquí pudimos ver que yo creo los directores, bueno, el director es italiano, fueron a un pueblo en Italia, la película se desarrolla en los años 60, 50, por ahí se desarrolla la película de Italia en una costa. Y es algo que me encanta porque cada momento, como en Coco, vimos que retrataron tan bien a los personajes, al pueblo mexicano, a su cultura, cómo detallan
todo esto y creo que en esta película lo hacen también, ¿no? Podemos ver cómo los niños siempre están comiendo su helado, que yo creo que es algo típico de Italia, ¿no? A verlos con su sandía, luego que están en una costa, que todos van en sus barcos a pescar. Creo que es algo que me encanta. Y también los detalles de las casas, ¿no? Que se ven también tan reales, ¿no? Podemos ver cuando está Luca, Julia, su papá, dentro de su casa. Se puede ver todo esto, ¿no? Que refleja a una ciudad italiana y a un pueblo, ¿no? Vemos que la película se desarrolla en el pueblo y es tan hermoso este pueblo, en verdad me encanta demasiado, ¿no? Que se llama El Portoso. Y me gusta también que, bueno, o sea, yo la vi en inglés y español, pero como en inglés y español se utilizaron palabras italianas, frases que yo nada más sé, andiano y otras que ya se me olvidaron. Pero creo que lo hace también Disney en esto. Algo que no me gustó de algunos personajes son del disque malvado, ya ni recuerdo su nombre, pero es gracioso, no es como que no te da chiste este malvado, o sea, no es un villano así que tú digas, wow, me encanta, me fastidia, o es de esos villanos que te choca, ¿no? Es un villano que nada más te da risa, comedia, chiste, y que no, y que nada más da gracia. Pero no es un villano así, es algo que no me gustó, que yo creo que hubieran hecho así un villano que te hiciera enojar con cada vez que le hiciera algo a Luca, a Alberto. O sea, no, ahí sí te enojas, ¿no? Ay, ¿por qué le hace esto? Pero no, como que no te da esa energía de querer hacerlo. Y también otro detalle que tengo que destacar es de Alberto y Luca, ya que vi muchos comentarios ahí en Twitter o en las redes sociales, que la primera pareja gay de Disney, y no, tengo que decepcionarlos, chicos. Porque creo que es una bella película que trata sobre la amistad de dos niños, de dos monstruos marinos que tratan de encontrar un vacío en ellos. Y esto es lo que hace la película, lo que hacen ellos. Es solamente una amistad de dos niños que se quieren demasiado y que tienen algo similar, ¿no? Que tratan de encontrar algo para ellos, ¿no? Vemos aquí como la... Ahora sí que en todo, para mí el problema de la película fue que... Su problema fue que querían una moto y desaparecerse y conocer el mundo, ¿no? No va más allá la historia, pero es algo que me gusta. ¿Y por qué digo que voy a decepcionarlos? Bueno, como ya les dije, varios creían que iba a ser la primera historia gay así en una película, pero no. Creo que hay que entender y separar lo que es una bella amistad entre dos hombres, entre dos mujeres o entre otras dos personas, hombre o mujer, pero no catalogarlos de que, ay, ya, porque es una bella amistad de mujeres, una bella amistad de hombres, ya se tienen que ser novios, no. También yo creo que hay que entender que, ellos también, ¿no? O sea, merecen ser felices, merecen tener esta amistad y no confundir las cosas. Y aparte vemos que son niños, ¿no? Que están en esta, ¿cómo se podría decir? En una etapa muy bella donde quieres a un compañero, a un amigo y te haces muy, muy cercano a él porque tienen algo en común. ¿Y por qué digo esto? Bueno, también estuve, después de que vi la película, llegué a esta conclusión de que solamente es una película bella sobre la amistad de dos niños. También me puse a investigar y el director dijo esto acerca de la película. El director Enrico Casarosa. Luca no será una historia de amor en absoluto, ni una heterosexual, ni una extraña, ni una con triángulos amorosos o enamoramientos en el patio de la escuela. Solo se centrará en los lazos íntimos de las amistades en la infancia. La película está inspirada en el verano del director Casarosa mientras crecía y su amistad que tenía con su amigo Alberto. Sí, ya que en los créditos, se puede ver la leyenda donde dice: esta película está dedicada a un gran amigo, Alberto. Y que en la película vemos que también le puso Alberto a este personaje. Y creo que es donde no hay que confundir las cosas. Pero bueno, ahora sí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película de Disney, si se convirtió en una de tus películas favoritas de Disney Pixar o
o en qué lugar la dejas tú, en la última, en la primera, y déjame una lista de cuáles son tus 5 películas favoritas de Disney y Pixar, porque las mías son Toy Story 1, Toy Story 3, Toy Story 2, Unidos y Buscando a Nemo. Pero bueno, cuéntamelo tú en los comentarios qué te ha parecido esta película. A mí en verdad me encantó bastante porque, bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero a mí siempre, bueno, uno de mis grandes sueños es ir a vivir a Italia y, o por lo menos ir a visitarlo, la Toscana. No sé, desde niño siempre me ha encantado cuando veía las películas o en revistas o en fotos, no, Italia, pero sé que algún día voy a ir. Y por eso creo que me gustó esta película, aunque vemos que tiene unos pequeños defectos, pero en verdad creo que es una película más de Disney que tiene una historia conmovedora, pero que tampoco te hace llorar como otras películas, ¿no? Creo que nada más es conmovedora, una gran película de amistad y es lo que refleja. Pero bueno, ahora sí, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en otro video. Y cuídense, chicos, y recuerden que sí existe la amistad. Bye.